que sí que presentan su trabajo en Usera, por ejemplo, y en Delicias también está otra, que son nuevas de este año, creo. Quitando estas salitas así, ese concepto como de tener tu estudio y currar, ya te digo que yo creo que la diferencia entre Barcelona y Madrid es que, claro, aquí un alquiler te cuesta 50 metros cuadrados, te vale 800 euros en Tetuán, entonces, pues es muy complicado. ¡Qué decepción no poder montarse en la montaña rusa! Sí, esto es la creación contemporánea. Es una decepción. Una decepción. Un gran... Te montas toda la historia, toda la ilusión y luego no. Y luego no es nada de eso. Pero mola mucho ver el horizonte de Madrid, que es lo que no ves. Normalmente porque estás muy metido ahí en el centro y tal. Nunca ves como ninguna proyección. Ha sido poético también, Todo esto es la despedida, el tiempo, un año, un tal... No voy a volver a meterme. Adiós. Igual seguimos grabando. Nos despedimos a la siguiente vez. Así nos obligamos. Ya estabas preguntando, ¿no? Estamos yo. No, pero es por leerla si sí, sí, sí. Luego. Es un cuestionario muy sencillo, pero que no es que muchas preguntas. Es como buscar maneras de intentar ¿Cómo te acercas? ¿Cómo consigues pasar tantas horas? ¿Cómo pasa? ¿Cómo te acercas? 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 ¿Cóm